Pues venga, dale, ábrelo. Se cayó la olla. ¡Cómo mola! Eres el chocolate de mi vainilla. ¡Qué guay! ¡Mola un montón! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy yo. Espero que estéis muy, muy bien. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente en un formato estilo vlog, en el que Dallas y yo nos vamos a intercambiar unos cuantos regalos. Como sabéis, estos días han sido unos días festivos, Navidad y todo eso. Y aunque nosotros en un principio no íbamos a regalarnos nada, porque el mes pasado fue mi cumpleaños, el anterior fue el suyo, y si me veis por mi canal de vlogs, ya sabéis que nos hemos regalado ya algunas cosas, pero decidimos de último momento regalarnos algún detalle sin gastarnos mucho dinero, simplemente un par de detalles, aunque vais a ver que alguno no lo cumplió, eso de que fuese un detalle solamente. Este vídeo originalmente iba a ser para mi canal de vlogs, pero he pensado que quizá os gustaría también verlo por aquí y que tuvierais un formato un poquito diferente. Pero si os gusta este tipo de vídeos, os invito a que me sigáis en mi canal de vlogs, que es este de aquí, LizzyVlogs, súper original, porque os subo contenido como este de mi día a día, noches de cocina y chisme con Dallas 3 o 4 veces a la semana. Así que te invito a que me sigas por ahí. Pero mientras tanto, te dejo este vídeo por aquí para que lo disfrutes. Y os estoy leyendo ahora mismo en los comentarios, así que... ¡dentro vídeo! Bueno, ¿estás listo? Estaba muy emocionado, llevo muchos días esperando para poder darte el regalo. Yo toda la mañana diciéndome, pero venga, pero vamos a grabarlo, pero venga, listo. Y yo, venga, deja que me ponga un poco normal, al menos. Se ve pequeño al lado de los tuyos, pero... Está emocionado, él sí que está emocionado. ¿Ah, que sí? Bueno, he descubierto que se me da fatal envolver regalos. Esos dos son míos, los he vuelto fatal. Y ese chiquitito es el... ¡Ah! ¡Oye, que sí, que vale! Está emocionadísimo. Bueno, lo que es curioso es que este hombre se ha puesto de verano total. Y mírame a mí. Y mírame a mí. No estoy... La vida ya total. No pegamos. Estás bueno, Radodal. Bueno, lo mío es muy pequeño. O sea, ella dijo que no nos gastásemos mucho, pero a mí me dio totalmente igual. ¿Por qué empezamos? ¿Por lo mío o por lo tuyo? Yo le dije, nada, un detalle, total. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el mes pasado fue un cumpleaños, el anterior fue el suyo. Y dijimos, va, venga, un detalle y ya está, en plan, por hacer la gracia, pero sin gastarnos mucho. Y deberías haberlo cumplido. Bueno, pero es que no me podía resistir. Se ve pequeñito, pero es muy valioso. Es un perfume. Te puedes dedicar a poner a intentar adivinar las cosas de los regalos antes de... Vale, vale, venga. No, ¿empezamos por lo mío o por lo tuyo? Lo que tú quieras. Pues empecemos por lo mío. Ah, no, vale, espera. Por lo tuyo te refieres que yo te lo di a ti. Sí, claro. Hay un regalo que tiene que llegar en el... En fin. Me falta una cosita. Vale, lo abrimos, LOL. Es una camiseta. A ver, digo que es una camiseta porque se siente suave como una camiseta. Va a ser. Ti, 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 ti. A ver si te gusta. Solo que la vas a utilizar todos los días. ¡Ábrelo! ¿Qué es esto? ¡Ábrelo! Estoy abriendo. Lo vas a utilizar todos los días de tu vida. ¿Lo vas a utilizar todos los días de mi vida? Seguro que sí. Creo que te va a encantar. No vas a poder vivir sin eso. ¿Es un mantel? ¿Es un delantal? ¿Me has comprado un delantal? Pero no es un delantal. No es un delantal, es el delantal. Y los que me veáis en este canal ya sabéis a qué me refiero. No me refiero a nada. Yo tengo el mismo, es un helado. Ah, que en realidad es un muffin, pero el mío es de vainilla y el tuyo es de chocolate. Genial, para hacer los vídeos juntos. Para hacer los vídeos de cocina y sus. Tú serás mi chocolate y yo la vainilla de tu chocolate. Solo nos faltan las camisetas de dos corazones totalmente iguales. Va a ser muy guay, mirad que os lo enseño. No encuentro mi delantal. Pues sí, creo que te va a quedar muy bien. Increíble, amazing. De hecho, cubre tanto que puedes quitarte toda la ropa que tienes debajo y dejarte solo eso. Definitivamente es lo que haremos próximamente en la cocina. Así que en la próxima edición de Cocinando Juntos, que va a ser esta misma semana probablemente, ¿eh?, vais a ver a conjuntos. Va a ser muy guay. ¿A que sí? Exactamente. Pero es para ti, lo puedes utilizar para cuando quieras. Para todas esas veces que me cocinas cuando... Se lo hago de constantes, sí. ¿Todos los días? Cada día, te preparo el desayuno. Bueno. ¡Está guapísimo! Me alegro de que te guste. ¿Te gusta? Sí, no, está muy gracioso. No lo voy a usar mucho para los vídeos. Somos señor y señora dulces. ¿Dónde están? Eso no se interrumpe. ¿Listos para nuestra noche de cenas y de cocina juntos? ¿Eh? Yes. Eres el chocolate de mi vainilla. Mola un montón para un regalo en parejas.
dejar el link aquí abajo porque mola muchísimo este regalo. Te queda muy bien. Me alegro. Parece muy profesional. Es que lo soy. Qué guapo. ¿Te gusta? ¿A ti te gusta? Creo que sí, ¿eh? ¡Ay, sí! Luego tienes que ver otra cosa. Y ahora esto, que parece un juego de mesa. No voy a decir qué es. Vamos a ver. Tiene que ver con una de tus aficiones. ¿Una de mis aficiones? ¿Qué crees que puede ser? ¿Un clon de ti? ¿What? ¿Eso es una afición? ¿Tener un clon de mí? Y a mí misma, ¿no? A las dos en casa. Madre mía, podría ser eso la guerra. La guerra, sí, de espadas. ¿Es un proyector para el techo? Qué guay, mola un montón, mola mucho. Lo he visto por todas partes, en TikTok, en todas partes. Es que es como algo súper guay. Porque apagas las luces y el proyector, o sea, invade lo que es todo el techo y toda la habitación. Mola, lo probaremos en un vídeo, sí, definitivamente. Luego lo vamos a poner, luego lo ponemos para que lo veáis. Pero es para tener, por ejemplo, de ambiente en la habitación. Cuando ves la tele o lo que sea y... Sí, lo pondremos en la habitación. De verdad que en principio tiene que molar muchísimo. Porque además puedes escoger, se mueven las estrellas, hay nebulas, lo que tú quieras. Puedes poner un montón de cosas y es azul. Había también en verde, pero que en azul era muy guay. Lo cierto es que teníamos, bueno, tenemos uno, pero hace mucho ruido porque se pone a rotar y hacía mucho ruido, entonces no lo rotábamos, lo dejamos encendido y ya está. Pero no sé dónde está ya. Lo guardé. Es que es uno de esos vídeos que hice de probando gadgets curiosos de AliExpress. Era muy chiquitito, era como para niños, pero no hacía casi luz. Pero es que este no tiene nada que ver. Ah, lo voy a saber. De hecho, cuando acabemos todo esto, vamos a utilizar las cosas. Se ve muy molón, se ve muy molón. Vale, pues nos vemos en un ratito. Ok, hemos cerrado la persona. Aunque aún entra luz, yo creo que habría que cerrarlo más. Let's go. Pero... venga. Primero voy a conectarlo. Venga. Por cierto, el aparatito que no lo hemos enseñado. ¿Quieres hacer una review? Se llama Skylight. Lo habréis visto si veis muchas de estas cosas de TikTok y todo eso. Y es pues un proyector, pero vamos a ver qué tal es. Mai, ¿estás lista? Tiene un botón de encendido, que es bueno que darle. Es que no se ve. Es que no se ve y la cámara tampoco. Oh my god. ¿La potencia? Voy a apagar, voy a cerrar de todo la luz, ¿vale? ¡Oh! ¡Esto sí que mola! ¡Mola! ¡Mola muchísimo! ¡Oh my god! ¡Esto sí que mola, ¿verdad? ¡Mola un montón! ¡Lol! ¡Es que también hay por las paredes! ¡Está por todo! ¡Mirad! ¡Estamos en el universo! ¿Y también se mueven o no? No lo sé, ¿eh? En teoría se tienen que mover. ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira, se mueve! ¿No se lo podéis ver? Dejo la cámara. ¿Lo podéis ver, no? ¿Cómo se mueve? ¡Oh my god! ¡Se ve súper chulo! ¿Habéis visto la luz que da? Pero es que, o sea, es toda la habitación. Mola muchísimo. Toda la habitación está iluminada. ¡Oh, es muy guay dormir así! Mola un montón. Parece que lo regalamos ya para mí. Es que las dos cosas que me has regalado son para ti. Sí, porque esto es, yo creía que te iba a gustar. No, a mí me gusta. Está toda mola la habitación iluminada, mola muchísimo. La verdad que mola muchísimo, mola un montón. Que mola, no tiene nada que ver con el otro de AliExpress. No, nada que ver. El precio tampoco. Mola muchísimo este. Se ve lila, rosa, azul, por la pared también. O sea, por todas partes es una pasada. ¡Cómo mola! Y ahora lo mío. No te fijes tanto en el precio, fíjate en lo simbólico que es, ¿vale? Es lo que cuesta. Sabes lo que cuesta y no se puede devolver. ¿Qué crees que es antes de decirlo? Lo has comprado en Amazon y no se puede devolver. Ay, no hay nada en Amazon que no se puede devolver. Bueno, bragas y animales y comida. Es un perro. Es un perro. Es un huevo de perro. Para que lo pongas en agua y salga el perro. Es un Pokémon y lo tienes así y sale el perro, ¿no? No, va, en serio. ¿Cómo que se puede devolver? No se puede devolver. ¿Pero por qué? Porque... ¿Por qué no me da o qué? Porque no se puede devolver. Dale, tú puedes. A mí no se me da muy bien envolver, pero vamos. Rómpelo, rómpelo. Que a ti tampoco. Rómpelo, rómpelo. ¿Qué coño? Vaya troleada. Me has troleado. Te he troleado, es cierto. Me sonaba este trozo y dije, ¿cómo voy a trolearla? Me ha puesto esto de aquí, que es de maquillaje, ¿vale? De hecho es mío, que yo se lo he dejado a él para que se lo ponga, tiene alguna rojez. Y me queda como, ¿qué? Ahora sí voy a darte el tuyo. Ya ves, puede volver porque está usado. Efectivamente. Ahora sí, esto sí que lo vas a usar todos los días. ¿Es un perro? Sí, es un perro, definitivamente. Lo vas a usar todos los días. Es muy útil. Toma, ¿qué crees que es? No tengo ni idea. No tienes ni idea. ¿Algo muy útil que puedes usar todos los días? Una tarjeta de memoria. ¿Una tarjeta de memoria? ¿Cómo las hay, Dina? Por la forma, porque tiene aquí un cuadrado como las tarjetas de memoria. Pues sí, es una tarjeta de memoria, la mejor que hay de todas. No hay ninguna mejor. Así que te vas a quedar más sin espacio. Literal, las has adivinado absoluto. ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¿La adivinaste tal cual? ¿Tal cual? ¿La adivinaste tal cual? De 128 GB. Se te ha ido. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi regalo? Me gusta. Pero vamos, que... ¡muchas gracias! No, no tenías necesidad de regalármelo. Mi amor, con qué poquito te conformas. Ese no es tu regalo final. Bueno, sí es parte, pero no es tu regalo final.
Pero, o sea, eso también para ti, pero... Me estoy sintiendo troleada. Pero si esto ya lo voy a usar todos los días. Sí, mi amor, sí. Creo que no, porque se ¡Ay, no te faltan! Ahora verás. Oye, me estás troleando demasiado. Me tomo nota para el año que viene, ¿eh? Pues a mí ya esto me gusta, porque siempre me quedo sin espacio en las tarjetas de memoria. Ajá, 118 gigas, ¿no te quedas sin espacio o por mucho tiempo? El problema es que borres las cosas, porque... ¡Vale! ¡Qué gracia, qué graciosa! ¿Con qué poco se conforma? ¡No es poco! ¡Dijimos un detalle! Está bien, sí, está bien, sí. Pero, te conformas con muy poco. Pero ahora verás. Me conformo con muy poco porque estoy contigo. Ay, yo ya soy un regalo. Ahora sí. Este fue el que se me rompió. Rompe la cinta. Antes de romperlo, ¿qué crees que es? Todo tócalo. ¿Un perfume? No es un perfume. Y lo vas a usar todos los días. Lo vas a usar más que una droga. ¿Y de verdad no se puede devolver o era otro lado? No, eso sí que se puede devolver. Ah. Pero no creo que lo devuelvas. ¿Qué crees que es? No lo sé, no tengo ni idea. ¿No sabes ni idea? No. Pues venga, dale, ábrelo. Se te ha ido la olla. Se te ha ido la olla mucho. Se te ha ido muchísimo la olla. ¡Hola, Dios mío! ¿Cómo se te va la olla? Es la cámara que me dijiste el otro día. Sí, pero es un set extra. Viene con un micrófono inalámbrico y más cosas. Se te va mucho la olla, cariño. Gracias. Dijimos un detalle. Nuestro veado. Oh, muchas gracias. Por eso tengo que utilizarlo cada día. Claro, evidentemente. Me ha regalado una cámara super mega guay que al parecer es genial para hacer vlogs, porque sabéis que esta cámara me está dando muchísimo, siempre se desenfoca. Y entonces el otro día me dijo, he estado mirando por ahí y encontré una cámara que te podía funcionar, te paso el link, deberías echarle un vistazo. Eché un vistazo, pero está muy ocupada. Ya de repente me lo he comprado. Muchas gracias. Pero hay dos versiones, ¿vale? Hay una versión que solo viene con la cámara, pero esta viene con un micrófono que es inalámbrico. Entonces puedes poner la cámara en cualquier sitio y te detecta el micrófono. ¿Y el micrófono dónde lo llevas? Aquí. Aquí. ¡Está bueno! Es para los vlogs. Una cámara que se llama... Es muy rara, no la había visto en mi vida. Y además es que es alargada. Es una marca conocida, pero solo para los que están informados. ¡Lo vamos a estar probando todo hoy! ¡Muchas gracias! Yes. De verdad te has pasado, no tenías que regalarme todo esto. Hicimos un detalle. Muchas gracias. Ahora los vlogs van a salir mucho mejor. Hoy tengo muchísimas ganas, por eso estaba tan emocionada. Te lo juro que, lleva todo el día, bueno, todo el día, toda la mañana y parte de ayer diciéndome, cuando lo de los regalos, venga, que me muero, que te lo quiero regalar ya. Y yo, bueno, ya, no te preocupes, relax. Claro, porque así lo podías usar. Uy, estoy muy emocionada, muchas gracias. Vale, vamos a abrir todo esto en plan... Lo abro ya, ¿no? Sí, ábrelo ya, claro. Y así, si queréis, lo probamos para que veáis cómo funciona. Mai nos está mirando desde ahí, en plan, ¿qué hacen estos locos? Ya verás, tendrás que echarle un ojito, ¿vale? Porque tienes que entender cómo funciona. ¿Esta es la pantalla? Sí, tendrás que echarle un ojito para entender cómo funciona. Es súper pe... Ah, ¿se puede poner el móvil? Es muy pequeña y se puede poner el móvil también, sí. Mola mucho. O sea, ya te digo, me he comido por lo menos 40 minutos de reviews de esta mierda y está muy bien. Pero ¿se puede utilizar sola o con el móvil? Sí, claro, se puede usar sola o con el móvil. Queda de dos formas. Y es básicamente un kit compacto con todas las cosas que necesitas. Yo no habría nunca averiguado la existencia de esta cámara, que es muy curiosa. Este jersey me está dando mucho calor, me lo he puesto por vosotros, pero en realidad preferiría estar como el de tirantes. Aquí tiene todas las cosas, al parecer. No sé, es que vamos a tener que averiguar. O sea, vas a tener que investigarlo tú, te doy el honor. Léetelo las instrucciones primero. Léete las instrucciones primero antes de hacer ninguna. Y tú también. Léetelo antes de hacer ninguna burrada, ¿vale? No, o sea, fíjatelo bien y lo investigas y lo vas viendo. Y ya te digo, está súper, súper, súper bien. Y además, también, pues, esto es todo, ¿sabes? O sea, no necesitas nada más. Sí, sí, esto es todo. Y ya está, no necesitas nada más. Investígalo, ¿vale? Investígalo bien. Y cuando lo hayas investigado del todo, pues lo. Lo enseñamos. Vale, esta es la cámara. Como lo veis, esto es todo. Una pasada. ¿Se entiende aquí? Creo, no aquí. Muy bien, tiene estabilizador propio, entonces estabiliza súper bien. Aquí tienes la cámara para ver lo que estás grabando. También puedes conectarlo al teléfono, que entonces puedes verlo a través del teléfono. Pero para mí lo hace como ya más trasto. Y lo guay de esta cámara es que es súper pequeña, no pesa nada. Y tiene un estabilizador que es la caña. Vale, para que se gire, porque ahora mismo está enfocando para allá, solo hay que darle. Y para que veáis cómo graba, voy a empezar a grabar. Hola, ¿qué tal? Por cierto, el micro está aquí. Aunque también tienes un micro que te lo puedes poner de solapa y te capta hasta 20 metros, ¿no era? Sí. 20 metros. Entonces puedes estar paseando por ahí. El micro solo te va a captar a ti, aunque haya gente alrededor hablando. O sea que está súper bien. Quiero que veáis, ¿vale? El estabilizador que tiene esto. Una pasada. Aún no lo he investigado del todo, pero la verdad es que mola muchísimo. Dicen que es la mejor cámara para vlogs a día de hoy. Fijaos, es que es súper chiquitita. Es esto. Y ya está. Y tiene una calidad, sobre todo el estabilizador. Porque fijaos, vale, voy andando por aquí. Sí, no sé qué, no sé cuánto. Y voy así. Y esto de aquí.
Para que veáis. Entonces, este trípode también se puede conectar a esta cámara de aquí, porque esta cámara de aquí no enfoca ni a la de tres, ya lo sabéis. En fin, que es una cámara chiquitita, la estabilización es una pasada y me encanta. Oh my god, porque es que no se desenfoca ni a la de tres, fijaos. Tú saltando, Quiero que veáis. Increíble, Me encanta. Pues sí, me ha encantado mi regalo, estoy emocionadísima. Es así, de chiquitita. Muy mono, A ver, ha llegado ya el otro regalo. Vamos a ver. Una entrega express. Vamos a ver, no tengo ni idea lo que puede ser. Es blandito, otra camiseta, ¿verdad? No. Es otro delantal, vale. ¿Ya la conseguiste? No, quería comprarte otra, pero ha tardado muchísimo, muchísimo en llegar. Así que te regalé esta de aquí. A ver si te gusta, es diferente, pero es guay. ¡Qué guay! ¡Mola un montón! Sí. Me gusta muchísimo, sí. Así como con la paleta de... Exacto. De pintor y tiene todos los planetas. Exacto, es una paleta de pintor, pero son todos los planetas. Y pone pues eso. De artes marcianas. Artes marcianas. No sé por qué pone artes marcianas, pero mola mucho. Mola mucho, me encanta, gracias cariño. Para quien no sepa, me encantan todos. Sí, del universo, el espacio, los planetas. Entonces buscaba una que es de SpaceX, pero bueno, tardaba mucho, entonces la dejamos para otro día. Está, y esta, bien, pues, me gusta mucho. Ya tendremos oportunidad de hacer cosas de SpaceX cuando saquen Starlink. Muchas gracias, cariño, me encanta. Espero que te vaya la talla, yo creo que sí. No sé, es muy guay. Me alegro de que te haya gustado. ¡Te ves súper chulo! ¡Yes! Y es una talla perfecta, ¿eh? Me encanta. Te queda muy guay. Es una talla ese, te queda. Es muy guay. Ah, verdad que te guste. Gracias, amor. Pues hasta aquí este vídeo un tanto diferente. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Me encantaría saber qué cositas habéis recibido vosotros. Si habéis podido estar con la familia, si habéis estado solitos como nosotros, si no hemos podido viajar por la situación mundial. Voy a estar leyéndoos aquí abajo y por supuesto invitarte de nuevo a mi canal de vlogs, que es este de aquí, para que no te pierdas absolutamente nada de este contenido si es que te gusta. Me despido, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Os quiero un millón. Adiós.